este nuevo mes, en este día primero, que de modo especial honramos al Sacratísimo Corazón de Jesús, la Iglesia celebra hoy, en este primer día, la festividad de todos los santos. Invoquemos pues a la Santísima Trinidad al iniciar nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos peregrinos y todos los presentes, visitantes, a esta nuestra celebración capitular en esta colegiata de Santa María de Guadalupe, en esta casita del Tepeyac. A través de los diversos medios de comunicación, saludamos a todos los que se unen a nuestra oración, a esta acción de gracias, en donde el Santo Padre nos concede indulgencia plenaria en este año jubilar mariano plancartino, que estamos preparándonos a celebrar la culminación de los 125 años de la coronación de esta imagen preciosísima de la presencia de María aquí en el Tepeyac. Para celebrar estos sagrados misterios con toda humildad, reconociendo que somos pecadores y necesitados de la gracia de Dios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceda por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que todo lo puede, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En el cielo
Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concedes venerar los méritos de todos los santos en una sola fiesta, te rogamos por las súplicas de tan numerosos intercesores, que en tu generosidad nos concedas la deseada abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente. Traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los ángeles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000, procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí: Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces él me dijo: son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Thank you.
De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como Él. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos.
Palabra del Señor. Es un gran día de fiesta, hermanos, porque sabemos que Dios, en su infinita bondad y misericordia, nos creó, nos dio el don de la vida y quiso que participáramos de esa vida divina. Pero sabemos que el ser humano, el hombre, se apartó de este designio primigénito de Dios y, por el pecado, no obtuvimos, perdimos lo que podemos llamar ahora técnicamente la vida de la gracia. Y fue necesario, porque así lo dispuso Dios Padre, que Cristo, su Hijo, que nos da a conocer el misterio íntimo de Dios, viniera y en las diversas figuras bíblicas que tenemos, el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Y en su sangre derramada en la cruz, nosotros hemos sido sellados, hemos sido configurados a Él. Y esto se realiza en principio en nuestro bautismo, pero es necesario completar con los otros dos sacramentos que tiene la Iglesia llamada los sacramentos de la iniciación cristiana, confirmación y Eucaristía. En estos tres sacramentos de la iniciación cristiana nos configuramos a ese misterio íntimo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mediante el bautismo, el Padre nos configura a Él, nos hace hijos suyos en la adopción, nos reviste de gracia. Mediante el don del Espíritu Santo, recibido en la confirmación, la tercera persona nos configura a Él para que demos frutos de esa vida divina que llamamos frutos de santidad, y alimentados en nuestra peregrinación terrena con el alimento que nos da al comer y beber el cuerpo y la sangre del Salvador en la Sagrada Eucaristía. Y este es el principio de lo que podríamos llamar camino de la santidad, pero es necesario que nos mantengamos en ese camino de la santidad. El termómetro es precisamente este trozo del Santo Evangelio que nos presenta la Iglesia el día de hoy, las bienaventuranzas. Nuestro examen será precisamente si lo hemos cumplido o no, si nosotros hemos hecho el esfuerzo de perseverar en el camino del bien y de la salvación, o si nosotros somos hacedores del mal, nos hemos inclinado al maligno, nos hemos apartado de la divinidad de Dios. Nosotros hemos sido transformados en nuevas criaturas por nuestro bautismo. Pidamos al Señor que esa gracia que se nos ha dado y que hemos recibido conociendo que tomó nuestra naturaleza humana por medio de María Santísima, nuestra Madre y Señora, que nos recibe en esta su casita, que nosotros seamos capaces de buscar siempre al Señor, como hemos cantado en el Salmo responsorial. Estos son los hombres, esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Pidamos al Señor que nos bendiga, pidamos al Señor que podamos cumplir sus mandamientos, que podamos ser santos ya desde ahora y que nos unamos en ese misterio que es la comunión con los santos, la comunión con muchos hermanos nuestros que sin estar inscritos oficialmente en el catálogo de los santos, así llamados canonizados,
pero que están ya en la presencia del Señor porque han lavado sus vestiduras, sus almas, sus vidas en la sangre del Cordero, que podamos también nosotros un día, después de haber perseverado en el camino del bien y de la salvación, entrar al gozo eterno, en la alegría sin límite, con todos nuestros hermanos y juntos, terminando nuestra peregrinación terrena, y que el Señor así nos una en una sola iglesia, la iglesia triunfante, en donde ya no habrá dolor, ya no habrá situaciones de violencia, de miedo, sino alegría, paz, gozo en el Señor, para que así, gozando eternamente, podamos glorificar a Dios eternamente conforme a su santa voluntad. Que el Señor nos permita terminar nuestra peregrinación terrena cumpliendo su voluntad en el camino del bien y de la salvación. Que así sea. Renovemos hoy nuestra fe. Les invito a ponerse de pie y a decir: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Vengo con la gloria para los vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dios de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló con los profetas, que la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que en un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Iluminados con el ejemplo de los santos que fueron en su vida sal de la tierra y luz del mundo, y uniendo nuestra oración a la inmensa multitud de los que ya están en presencia del Señor, oremos, hermanos, confiadamente al Señor. Y después de cada súplica que se manifiesta, digamos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que los ejemplos de vida evangélica de los santos y santas de nuestra familia religiosa sean conocidos por todos los fieles y aparezca así mejor ante ellos la santidad de la Iglesia, oremos. Padre, para que el testimonio de prudencia de nuestros santos ilumine las decisiones de los gobernantes y el ejemplo de su obediencia muestre a los ciudadanos cómo se ha de obedecer a los que, como instrumentos de Dios, gobiernan la sociedad. Oremos. Padre, escúchanos. Para que la valentía de los mártires, la castidad de las vírgenes, el espíritu de oración de los monjes, el celo de los misioneros y la misericordia de los santos, con los pecadores y los desvalidos, perseveren vivos en nuestra familia religiosa. Oremos. Sí. Para que el Señor conceda a nuestra familia religiosa abundantes vocaciones e inspire en numerosos fieles el deseo de imitar a nuestros santos, consagrándose exclusivamente a Él. Oremos. Nuevamente por nuestros hermanos que se encomiendan a nuestra oración, por cada uno de los aquí reunidos,
para que el Señor suscite en su iglesia ejemplos de una santidad heroica, a ejemplo de las enseñanzas de y cumplimiento de tantos hermanos nuestros que en el tiempo han cumplido los mandatos del Señor, y todos podamos con nuestro bautismo descubrir que Dios nos llama a todos a la santidad. Oremos. Para que ejemplo de los santos que experimentaron que para entrar en el reino de los cielos hay que sufrir primero muchas tribulaciones, fortalezca a los que sufren y se tambalean en el combate. Oremos. Para que el Señor suscite nuevas y santas vocaciones a la santidad en todos los órdenes y nos conceda vocaciones al sacerdocio. Oremos. Para que al celebrar en esta solemnidad de los santos a nuestros hermanos que nos han precedido en el tiempo, podamos encontrarnos con ellos en la felicidad eterna. Oremos. Padre de bondad, que has glorificado en tu reino a los siervos de tus fieles, que has velado esperando la llegada del Esposo, escucha nuestra oración y no permitas que se apaguen nuestras lámparas, y así merezcamos entrar en el banquete de tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Thank you.
Oren, hermanos, para que, trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean gratos, Señor, los dones que te ofrecemos en honor de todos los santos, y concédenos experimentar la ayuda para obtener nuestra salvación de aquellos que alcanzaron con certeza ya la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy nos concede celebrar a tu familia, que es nuestra madre, la Jerusalén del cielo, en donde nuestros hermanos ya glorificados te alaban eternamente. Hacia ella, peregrinos, caminando por la fe, nos apresuramos ardorosos, regocijándonos por los más ilustres miembros de la Iglesia, en cuya gloria nos das al mismo tiempo ejemplo y ayuda para nuestra fragilidad. Por eso, unidos a ellos y a todos los ángeles, a una voz te alabamos y glorificamos cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sabiendo que somos hermanos llamados a la bienaventuranza eterna por la sangre inmolada de Cristo, Cordero de Dios, oremos a nuestro Padre conforme el Salvador nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Dios nuestro, a quien adoramos, admirable y único santo entre todos tus santos, imploramos tu gracia para que al consumar nuestra santificación en la plenitud de tu amor, podamos pasar de esta mesa de la iglesia peregrina al banquete de la patria celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición queremos bendecir a cada uno de ustedes, sus oraciones, sus intenciones, pero en particular a quienes presentan por primera vez a sus niños recién nacidos y también a quienes han hecho el esfuerzo de venir con esfuerzo, particularmente enfermos y ancianos, y todos los objetos de verdadera devoción que la Iglesia permite sean bautizados, sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. Que Dios, gloria y felicidad de los santos cuya solemnidad les ha concedido celebrar hoy, los bendiga con una bendición perpetua. Amén. Que por la intercesión de los santos se vean libres de todos los males presentes y alentados por el ejemplo de su vida, sean constantes en el servicio de Dios y de sus hermanos. Que lleguen a poseer los gozos de la patria celestial en unión de todos los santos entre los cuales la Iglesia se alegra de ver a sus hijos en una paz eterna. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.